Hablando de su libro, lo acabo de leer, me pareció sumamente interesante. Es una tradición norteamericana en que todo aquel joven que quiere llegar a la presidencia escribe un libro. Lo hizo John F. Kennedy, a quien usted cita en el libro, Barack Obama. ¿Quiere usted ser presidente de Estados Unidos? Bueno, ese no fue el propósito del libro y ni tengo esa ambición en particular. Mira, el libro fue dos cosas. Primero, obviamente había otro libro que se estaba escribiendo sobre mí y yo pensaba que era importante y había interés en que yo escribiera un libro. Así que, para ser sincero, yo quería también dar mi versión de la historia, ¿no? Porque creo que eso es importante. Pero también quería compartir las cosas que yo he aprendido y las experiencias, los errores que he cometido y también las victorias que hemos tenido. Porque creo que hay muchas personas que se encuentran en posiciones similares en este momento y yo he encontrado siempre inspiración y en los libros de otras personas. Incluso hablo en el libro que yo leí, el libro de Barack Obama, de Audacity of Hope, y te puedo decir que aunque obviamente no comparto sus ideas políticas, la idea de un candidato aspirando al Senado, como aspiró él, el cual no era el favorito, obviamente uno ve eso y piensa, bueno, si él lo puede hacer, yo también. Así él que fue el primer afroamericano en la presidencia, ¿por qué no el primer hispano? Porque bueno, yo no tengo la gran idea con usted, de que usted pudiera convertirse en el primer presidente hispano de los Estados Unidos. Bueno, yo no creo que haya ningún impedimento a que un hispano se convierta en presidente de esta gran nación. Marco Rubio, presidente bueno, de Estados Unidos. Bueno, no es una ambición en particular. Y te voy a decir por qué. Obviamente, yo creo que si hago un buen labor en el Senado, tendré otras oportunidades. Posiblemente en política, posiblemente en la prensa, yo no sé. Pero esas oportunidades se le presenta a uno si hace un buen labor. Sus padres llegaron a los Estados Unidos en 1956 por cuestiones económicas. Y lo que muchos se preguntan es por qué usted los apoya a ellos y por qué no apoya a otros como ellos, a millones de indocumentados que llegan aquí a los Estados Unidos. ¿Por qué a ellos sí y a otros no? No, bueno, primero, y obviamente quiero estar claro, mis padres entraron legalmente en el año 56. Pero por cuestiones económicas, es a sí, lo que me pero, refiero. Pero yo, no políticas, ¿no? Sí, pero yo apoyo 100% la inmigración legal, la reunificación de familias a través de un sistema legal. Pensamos que el sistema actual que tenemos legal de inmigración no funciona bien y hay que reformarlo. Yo he presentado ya ideas concretas para empezar a reformar y modernizar el sistema de inmigración legal. Y cada día en nuestras oficinas recibimos a personas que tienen familiares en todas partes del mundo que están buscando entrar a Estados Unidos legalmente. Yo apoyo eso. Y es más, que he dicho claramente que el Partido Republicano se debe convertir no en el partido anti-inmigración ilegal, sino pro-inmigración legal, que beneficia al país y al futuro. Pero su padre trabajó en un hotel, por ejemplo, fue barman. Su madre trabajó en labores de limpieza. La mayor parte de los inmigrantes indocumentados hacen este tipo de labores, como hicieron sus padres. Entonces, para muchos les parece que no es justo o egoísta que usted defienda a sus padres y no defienda a otros que hacen exactamente lo mismo que ellos. No, pero yo defiendo a la oportunidad de personas entrar legalmente a los Estados Unidos. Pero no a los que ya están aquí. O sea, el problema son con los 11 millones de indocumentados. Bueno, pero usted no está defendiendo. Sí, pero mira, los 11 millones de indocumentados, si esa es la cifra, no se sabe bien porque, por ejemplo, el año pasado, por primera vez, hay cifras que indican que posiblemente hemos perdido personas porque la economía en México ha mejorado y la de acá. De 12 millones a 11 millones, señor. Bueno, pero el punto es, tenemos un problema serio. ¿Cómo arreglar ese sistema? Es imposible arreglar ese sistema sin el apoyo del pueblo americano, que en este momento tiene una preocupación válida con un sistema de inmigración legal que no funciona y con un problema de inmigración ilegal que perjudica al país. Eso hay que lidiar con eso. Entonces hay que ganarse la confianza del pueblo americano, que yo creo que empieza con haciendo medidas como seguir mejorando la seguridad de la frontera, que hay que reconocer, yo lo he reconocido, yo he visitado la frontera, la situación de seguridad en la frontera sí ha mejorado, hay que seguir mejorándolo y decir que el caso de la frontera ya no es un caso de migración tanto como un caso de seguridad y un caso humanitario. Pero ¿qué haríamos con los 11 millones de inmigrantes? Bueno, pero a eso voy a llegar, es parte de un proceso. Segundo, hay que crear un sistema de verificación electrónica que funcione. Nosotros lo utilizamos aquí en la oficina, que le da al empleador y al empleado una manera costeable de poder verificar que las personas que están buscando empleo están aquí legalmente. Si podemos lograr eso, entonces tengo la confianza que se crea el espacio político para reformar el sistema de inmigración legal mejorar el sistema de inmigración legal y modernizarlo. Pero y entonces quiere más seguridad en la frontera, pero eso para muchos es una excusa. El número de indocumentados ha bajado, las ciudades fronterizas son las más seguras que tenemos aquí en los Estados Unidos. Pero ha mejorado el sistema. El número de deportaciones
aumentado como nunca antes en la historia, y la verdad, 4 de cada 10 indocumentados, Jorge, llegan por avión. Es decir, correcto, pero mira, ¿no es una excusa de ustedes para no hacer nada? Al contrario, lo que lo vuelvo y repito, es un parte de un proceso. Hay que ganarse la confianza del pueblo americano. Es que a muchos le parece injusto que usted defienda a sus padres, que fueron inmigrantes por cuestiones económicas, y que no haga lo mismo por otros. Sí, pero Jorge, yo defiendo, mis padres fueron inmigrantes por razones económicas, aunque las razones económicas en Cuba siempre fueron políticas desde antes de Castro, pero bueno, pero yo defiendo a los inmigrantes legales también, yo defiendo ese pero sistema. Pero no a los indocumentados, pero hay 11 millones que usted pero no Pero que defiende. Eso no es correcto, yo lo que vuelvo y repito, yo este no puede ser el único país del mundo que no tiene un sistema de inmigración y de leyes que no se cumplen. Ahora, sí tenemos un problema, tenemos a 9, 10, 11 millones de personas, de seres humanos, como yo he escrito en el libro, son seres humanos que se encuentran en una circunstancia la misma en la cual nosotros encontraríamos si estuviéramos sufriéndolo. Entonces, ¿qué es lo que nos va a ocurrir? No vamos a deportar a 11 millones de personas. Tampoco se no le va a dar la idea de autodeportación. De no vamos a deportar a 11. Es que el pueblo americano no lo va a apoyar cuando vea las consecuencias de eso y la cara humana de ese tipo de cosas. Tampoco vamos a dar la amnistía a 11 millones de personas. No existe ese apoyo. Dentro de esas dos opciones, que no son opciones, hay una solución. Yo pienso que si podemos ganarnos la confianza del pueblo americano sobre lo que es la seguridad, si podemos modernizar el sistema de inmigración legal, se nos convierte más fácil lidiar con el tema de estas personas. No fácil, nunca va a ser fácil, pero más fácil. Su abuelo, Pedro Víctor García, correcto, en 1962 recibió una orden de deportación. Esto de acuerdo con el libro de Manuel Roy, Francia. Ajá. Y estuvo ilegalmente en los Estados Unidos hasta 1967, cuando revisan su caso y finalmente se queda aquí. ¿Por qué su abuelo sí recibió el apoyo y la generosidad de este país? ¿Y por qué no hace usted exactamente lo mismo? Bueno, con pero nosotros? Fíjate, es una buena pregunta. Y muchos creen que es una hipocresía, que es una hipocresía, que es una hipocresía el que a su abuelo le hayan hecho eso y a usted, y usted no defiende a otros como su abuelo. Sí, pero sí lo defiendo. Mira, el caso de mi abuelo, y creo que eso es lo que trae al tema, es que la situación de inmigración y de las personas no documentadas no es igual. Uh-huh. No todo el mundo entró de la misma manera. ¿Su abuelo lo iban a deportar? Bueno, por ejemplo, sí, pero déjame darle varios ejemplos. A ver. En Miami, yo conozco a muchas personas que están indocumentados. Y la razón por la cual están indocumentados es porque le dieron $5,000 a un abogado, a un notario, a que le hicieran los papeles, no hicieron absolutamente nada, uh-huh, y esas personas quedaron así. En el caso de mi abuelo había huido a Cuba. En Cuba, por ejemplo, era imposible inmigrar legalmente desde Cuba en ese año, porque los Estados Unidos no tenía ya consulado ni relaciones diplomáticas. Llegó a los Estados Unidos, era imposible deportarlo a un país que los Estados Unidos había invadido en el 61 a través de Bahía Cochino y que estaba a 4 o 5 semanas de la crisis de los cubanos. La realidad es que su abuelo estuvo ilegalmente en Estados Unidos. Sí, pero a través de una situación humanitaria, porque en Cuba hubo un comunismo y tuvo que huir eso. Ahora, me alegro que me preguntes sobre eso, porque ese es uno de los ejemplos que yo estoy utilizando sobre el caso de los muchachos que se encuentran en este país de manera indocumentada. Pero usted entiende la incomodidad de muchos hispanos cuando lo oyen a usted y saben que sus padres vinieron por cuestiones económicas, que su abuelo estuvo ilegalmente en Estados Unidos y que usted no está defendiendo a los indocumentados, sí, a otros que no es igual que ellos, senador. No, pero es que mira, pero yo no entiendo ese argumento, porque yo sí defiendo a las personas que vienen pero por no razones económicas. Pero no a los indocumentados. No, bueno, pero es que vuelvo y repito, mis padres en el año 56 y mi abuelo con ellos entró legalmente a ese país en este año a través de un proceso de migración legal. A lo que me refiero es que usted tuvo en su familia a un indocumentado. A eso sí, pero vuelvo y repito, pero las circunstancias de no ser documentado siempre son distintas y eso hay que entenderlo cuando uno argumenta. Es algo que yo le explico, o sea, a las personas. Usted tuvo un indocumentado en su familia y ¿por qué no defiende a otros indocumentados? Pero sí lo hago, ¿cómo que no lo estoy haciendo? Pero obviamente, pero vuelvo y repito, es Jorge. Que no los está defendiendo, senador. No, en el Dream Act, si quiere hablemos del Dream Act. Hay dos millones. Pero no quiero dejar ese pensamiento porque no es cierto. Yo vuelvo y repito. Es que no veo a qué indocumentados está usted ayudando. Bueno, primero, senador. Jorge, yo. Cada persona que llega y es refugiado a este país, si uno viene refugiado escapándose de Cuba, por ejemplo, o Nicaragua, o no quiera Venezuela en un futuro, esa persona no tiene manera de entrar legalmente. Si se está escapando de tu país, como hicieron entiendo los cubanos. Entiendo el caso de Cuba. Okay, bueno, ese es el caso de mi abuelo. Ahora, estamos hablando del caso de los indocumentados en este momento. Depende de qué documentado estás hablando. Sí hay personas que no tienen documentos en este país. Estoy hablando de que 11 han venido, millones de indocumentados, bueno, que vinieron. Pero todos son distintos. Económicas. Los 11 millones no son todo igual. 11 millones por de personas. Razones económicas, sí, pero no padres. Han cruzado la frontera, como bien has dicho. Hay 11 millones de personas, pero de entre esos 11 millones hay personas que entraron legalmente y se han quedado porque la situación en Venezuela. Otros han entrado, se han acomodado la vida aquí. La mayoría otros son niños económicas. Que entraron cuando eran muy jóvenes. Cada caso es distinto. Lo que yo, y creo que sí hay personas dentro de ese campo, específicamente los jóvenes, que sí se pueden acomodar. Pero lo que no va a ocurrir en este país es dar la amnistía a 11 millones de personas. Pero, eso ejemplo, no es realista. No hay apoyo para eso, ni va a existir. Pero usted dice que sí está ayudando a indocumentados. Usted, sobre la ley antiinmigrante de Arizona, la SB 1070,
que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos dice que discrimina y persigue a inmigrantes y a hispanos. Usted dijo en la página 271, si estuviera en sus zapatos, se refiere a los legisladores de Arizona, también habría votado a su favor. O sea, ¿por qué apoya usted una ley que en la práctica persigue y discrimina a hispanos? Bueno, mira, la ley de Arizona no es blanco y negro. Primero, la ley de Arizona aplica a un estado en específico que tiene una situación migratoria muy distinta al resto del país. Y lo que yo he dicho claramente es que, número uno, yo entiendo por qué los legisladores de Arizona, de ese estado en específico, que enfrentan un tema migratorio muy distinto a la de la Florida o otros estados, por qué reaccionaron la manera que reaccionaron. Creo que tienen como estado el derecho de hacerlo, pero no creo que la ley de Arizona debe ser un modelo para el resto del país. Pero por ejemplo, yo no pienso... Los está apoyando a ellos y ellos están persiguiendo a hispanos. Usted sabe el miedo que hay en Arizona. Bueno, por eso tomó partido con ellos. O sea, no, porque lo que yo he dicho es que esa ley no es un modelo para el país. Yo si estuviera en sus zapatos, yo habría votado a su favor. Si uno es un legislador de un estado en Arizona que ve la frontera abierta, que ve en aquel entonces, por ejemplo, y sigue siendo una violencia que está cruzando la frontera de ambas partes, ve las ciudades de su estado amenazado, ve que el gobierno federal no está haciendo su papel o su trabajo, y tiene ciudadanos de su estado, incluso ciudadanos hispanos, que están pidiendo algún tipo de ayuda, los legisladores de ese estado están respondiendo a esa inquietud. Por otra parte... ¿Pero cómo puede...? Pero Jorge, va en contra de los hispanos esa ley. El Departamento de Justicia lo dice... No, el Departamento de Justicia dice muchas cosas. La realidad es que el Departamento de Justicia no piensa que esa ley es constitucional. Pero cuando le digo que usted no defiende a los indocumentados, a ese tipo de cosas me refiero. No, pero mira, pero lo que le he explicado, yo no creo que la ley de Arizona debe ser un modelo para el país. Pero usted dijo que la apoyaría, senador. Ese es sí, pero que en el caso de Arizona entiendo por qué lo hicieron. Pero no creo que lo es ideal. Lo que yo he dicho es que lo ideal es una política federal sobre la inmigración, que lidere con eso. Eso le corresponde al gobierno federal. Y quisiera que lleguemos a un momento... Esa impresión de que usted apoya una ley que discrimina y persigue a hispanos. Sí, pero mira, otra vez, la ley de Arizona, yo creo que si el caso hubiera sido distinto, el resultado hubiera sido igual. Si tú tienes una amenaza en la frontera de tu estado que está amenazándola... Se puso del lado de los victimarios. No, yo que están persiguiendo a hispanos. Pero Jorge, Arizona tiene un caso muy especial, una frontera con México que se ve amenazado a través de la violencia que está cruzando la frontera, afectando a ciudadanos norteamericanos, hispanos incluso, en Arizona, que buscaron a que su gobierno estatal reaccionara a esa realidad. Y la reacción fue esta ley. Y las consecuencias son terribles. Hay un miedo, hay una persecución. Pero eso es las consecuencias cuando el gobierno federal no hace su papel. Y los hispanos... Y entonces los estados empiezan a hacer leyes de inmigración, y las leyes de inmigración tienen ese impacto como están teniendo en otros estados ahora también. Y los hispanos de Arizona no ven a su senador, al más joven de los Estados Unidos hispano, que sale a defenderlos. Yo defiendo el sistema de inmigración legal. Pero no a los hispanos de Arizona. Sí, pero es que no es correcto, pero eso entonces decir que los hispanos están a favor de la inmigración ilegal, y los hispanos no están a favor de la inmigración ilegal. La mayor parte de los hispanos, según el Pew Hispanic Center, favorecen una reforma migratoria para legalizar a indocumentados. Pero no apoyan la inmigración ilegal. Decir que el pueblo hispano está pidiendo que este país ignore sus leyes y apoye la inmigración ilegal es injusto. Ahora, lo que sí es realidad... El Pew Hispanic dice que la mayor parte de los hispanos favorece la legalización de indocumentados. Bueno, pero es que lo que pasa es que la mayoría de los hispanos, incluso yo y usted también, conocemos a seres humanos afectados por esta realidad que se encuentran sin documentos. Para nosotros y nuestra comunidad, el tema de inmigración no es un tema de teoría, no es un artículo de periódico, es una realidad humana de un ser humano que nosotros queremos, compartimos con ellos, son nuestros vecinos. Entonces uno dice, bueno, quisiéramos arreglar su situación, pero entendemos que hay que haber leyes de inmigración. Pero usted es el primer senador hispano en la historia de los Estados Unidos, el primero de 7. Que no favorece una reforma migratoria. Pero eso no es correcto. Yo sí favorezco una reforma migratoria. Pero no la legalización de indocumentados. Lo que no favorezco, las ideas del presidente Obama y de algunas personas en la izquierda, cómo reformar el sistema. Es el primer de los 7 senadores hispanos que no favorece la legalización de indocumentados. Pero es que tampoco no es correcto. Porque, por ejemplo, yo he dicho que en el caso de estos muchachos, que no es culpa de ellos, hay que buscar la manera de acomodarlos. Y también he dicho que la creación de algún sistema de guest worker, de trabajador temporal, ayudaría a legalizar a muchas personas que en este momento se encuentran en situaciones como la que usted me ha dicho.